Bueno, ¿cuántos se sienten que tienen el respeto que necesitan para desarrollar lo que quieren hacer? ¿Cuántos sienten que están con el entorno adecuado para desarrollarse? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, medio, seis. Bueno, de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Si se encuentran con alguien, están en una fiesta conociendo gente y se encuentran con alguien y le preguntan ¿de qué trabajás? ¿A qué te dedicas? Y le dicen, soy médico. Definitivamente esa persona no se está ganando el respeto personal, pero la profesión o la credencial, ¿no? Ser médico tiene otro fin que caerle bien a la gente en las fiestas. Y tiene que ver con otro tipo de respeto que es. Santa Violeta. Ese. El respeto profesional. ¿Sí? Y es importante no para que el médico se sienta alimentado su ego, sino para habilitarlo a ciertas cosas que necesita hacer en su profesión. Si el médico no tuviera el respeto que tiene por decir soy médico, le llevaría mucho tiempo convencerte que te quites la ropa. ¿Sí? Que es lo que necesita tal vez para poder hacer lo que necesita hacer en el consultorio. Y por lo que pasó recién cuando les preguntaba cuántos se sienten con el apoyo, el respeto, el entorno que necesitan para poder hacer las cosas que saben que pueden hacer, que pueden aportar, es algo que nos está faltando todavía. Hace más de 10 años, 2003, Bruce Tognazzini dijo, es momento de hacernos respetar. Estaba hablando de ese problema. En ese momento, nuestra disciplina, diseño de interacción, todavía ni siquiera tenía nombre. O sea que si alguien nos preguntaba en una fiesta, ¿en qué trabajas? Decíamos, hago como, viste, los. Bueno, no íbamos a conseguir el primer punto necesario del respeto, que es poder describir lo que hacemos con algún nombre, por lo menos, algún título. Ahí fue cuando se inició una discusión. Una conversación global que llevó a decir, bueno, llamémoslo diseño de interacción. Hubo otras propuestas, quedamos con ese nombre. Listo. Primer paso avanzado. Y desde entonces fuimos creciendo, pero evidentemente falta mucho por hacer. Y eso es un poco lo que quiero hablarles hoy. Cuando nace XDA, nace dándole nombre a la profesión, dándole un grupo que lo respalda, porque también es más difícil ser creíble siendo el único que hace algo, ¿no? Que no haya ningún cuerpo profesional. Y ahí lo tenemos a José, él está ahí. Mi amigo, colega en AXD de Buenos Aires, que este año se estuvo encargando de llevar adelante el grupo mientras seguimos con toda la agenda complicada de este año. Y con él vimos la idea de que el respeto al que queremos llegar tiene una serie de pasos, ¿sí? El primero es respetar la disciplina. Es muy difícil que te respeten como diseñador si no sos un buen diseñador, ¿sí? Lo primero es conocer todas las cosas que tenemos que hacer y hacerlas y desarrollarnos para ser buenos diseñadores. Ese lugar es el lugar de la universidad, que en Latinoamérica todavía falta mucho por hacer. Por eso también los cursos, los workshops en este tipo de eventos son una forma de también apoyar a la construcción de ese respeto que necesitamos. El siguiente paso es el respeto de los colegas, donde con otra gente que entiende lo que hacemos, cuando lo hacemos suficientemente bien, conseguimos su respeto. Y esto es lo que pasa en la universidad cuando una persona se recibe. Cuando una persona se recibe de médico, lo que sucede es que hay cinco tipos que le dicen felicitaciones, ahora sos médico, yo que soy médico te reconozco como un par.
¿sí? Y ahí empieza ese punto, es donde empieza la construcción del respeto de los colegas, que tiene que darse a lo largo de toda la carrera, ¿sí? O sea, al día siguiente, este tipo tiene que seguir y toda su vida llevando los principios por los cuales le dieron el título. Cuando tenemos ese respeto, que también se forma en eventos, se forma conectándonos con colegas, ¿sí? No se forma estando aislado, con esa fuerza podemos empezar a buscar el respeto de otras áreas. Pueden ser, por ejemplo, los programadores con los que tenemos que trabajar. Recién teniendo nosotros la fuerza de estar validados con nuestros colegas, tenemos también la posición de poder avanzar con gente que no entiende lo que hacemos, que no necesariamente sepa de qué estamos hablando, ¿sí? Lo importante de este modelo que presenta esto como pasos no significa que recién tengo que abordar el paso de respeto de otras áreas cuando tengo todo resuelto antes al 100%, pero es muy difícil que ese respeto se sostenga o exista si lo de abajo no está, ¿sí? Desde luego todo esto va avanzando y se va construyendo y se va solidificando. Cuando tenemos el respeto de otras áreas con las que trabajamos, cuando logramos ese lugar, podemos conseguir el respeto de los gerentes, de los proyectos, ¿sí? Que van a considerar que dentro del, o sea, cómo funciona esto como equipo, y que entre un proyecto con UX y otro sin UX, van a elegir uno con UX por varias razones. Una de ellas es que funcionamos bien en equipo y podemos ganarnos el respeto de quien gestiona ese equipo, de quien lo coordina, porque sabemos trabajar también con esa persona y nos ganamos ese lugar. Cuantos más proyectos logremos, ¿sí? Exitosos, también va a estar la posibilidad de que los clientes, entre un proyecto que nos incorpore y otro que no, elijan por los resultados, ¿sí? Un proyecto que sí nos tenga en cuenta, que sí aparezca esa área, que no sea una cosa problemática o algo que no hay muestras de éxito para decir por qué lo vamos a hacer así. Porque está Santiago y quiere que lo respeten, ¿no? Porque le sirve al negocio, porque el proyecto funciona mejor. Y teniendo muchos casos que llegan a la gente, que esto es lo importante, en definitiva el respeto, lo que José llamaba respeto universal, ¿sí? Es esa posibilidad de cuando uno dice soy médico, soy arquitecto, soy abogado, bueno, en ese caso no, la gente inmediatamente diga, ah, qué interesante, o sea, que haya una conversación interesante en función de eso. Que cuando uno diga, soy profesional de UX, soy diseñador de interacción, suceda esa conversación donde, trasplantándolo a otro lugar, que si tu mamá habla con tu tía o con una amiga, que le diga, mi hijo el doctor, o mi hijo el diseñador de interacción, o de experto en UX, y que se logre ese mismo lugar de conversación. Para llegar a eso tiene que haber muchos productos que la gente sepa que hemos hecho, en los que hemos tenido algún lugar, no con nombre y apellido, porque a nadie le importa de ese lado, pero sí que reconozcan esa diferencia entre un producto que tiene esa visión y un producto que no lo tiene. Y eso sucede no porque nosotros tengamos eventos como este, sino porque esos productos existan. En definitiva, toda esta línea tiene que ver con el profesionalismo, ¿sí? Sobre todo los primeros pasos son los que marcan esa dirección. Lo que es empezar a tomar el respeto de otras áreas, sobre todo dado que en general en los proyectos no hay un equipo que sea de solamente diseñadores de UX, ¿sí? Necesitamos trabajar con otras áreas, necesitamos poder coordinar cosas con gente que no entiende lo que hacemos o necesita otras cosas o tiene otras prioridades. Ahí es donde se da la posibilidad de la necesidad de desarrollar el liderazgo, que es la capacidad de lograr resultados con otros, ¿sí? Porque si nosotros esperamos que los, pongamos un ejemplo, los desarrolladores, los ingenieros, simplemente nos quieran y nos incorporen, eso no va a suceder. Puede suceder, pero mientras no sucede, nos quedamos sentados esperando que suceda. Para que suceda, nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. Y eso tiene que ver con esa condición de lograr resultados con otros. Y finalmente,
para lograr los últimos niveles, tenemos que entender lo que es un emprendimiento, lo que es un negocio, aunque no lo desarrollemos nosotros, ¿sí? Tiene que ver con desarrollar las competencias, los conocimientos de lo que es un emprendimiento, lo que es el emprendedorismo, que es traer algo nuevo al mundo. De cada uno de estos tres niveles, les voy a mostrar cuatro conceptos que encontré interesantes o me ayudaron o todavía estoy desarrollando. Y les voy a mostrar después un proceso, digamos, ¿sí? Un motor para darle fuerza. Entonces, vamos a empezar con los primeros niveles, ¿sí? Con profesionalismo. ¿Quiénes son estudiantes? Levante la mano. Ok. ¿Qué estás estudiando? ¿En dónde? ¿Tienen esta carrera? ¿Incorpora diseño UX, diseño de interacción? No, diseño de interacción. O sea que esa parte después te toca desarrollarla por tu cuenta. Okay. La diferencia principal que nadie nos dijo en la facultad que íbamos a encontrar y que es un problema importante, que puede durar años hasta que nos demos cuenta o alguien nos lo cuente, pero que lo internalizamos, es la diferencia que en la facultad el criterio de aceptación es técnico, ¿sí? Hay una escala del 0 al 10, hay una nota donde hay alguien que sabe más que nosotros, que todavía no es nuestro par, todavía no nos dio el título, ¿sí? Que dice esto está bien, esto está mal. Y nosotros vamos durante la cursada, en cada corrección, y decimos, ¿está bien? No, se lo doy vuelta, ¿sí? Hay un criterio técnico donde hay alguien que sabe más que nosotros de diseño que nos dice esto está bien, esto está mal. Cuando termina la facultad, cuando ya tenemos el papelito, ¿sí? A partir de ahí, se supone que ya sabemos. Y lo que sucede muchas veces es que los diseñadores no estamos formados para entender que el criterio cambió, que ya no es preguntarle al cliente, por ejemplo, ¿está bien? ¿Te gusta? ¿Sí? Y ahí se vicia muchas relaciones, donde muchos diseñadores empezamos nuestra carrera tratando de conseguir aprobación, la aprobación a la que estábamos acostumbrados, ¿sí? Cuando en realidad ya cambió la relación, ya no es presentarle a alguien algo y que nos diga está bien, te apruebo, ¿sí? Sino que lo que hay es la satisfacción de un compromiso, ¿sí? Puede ser que la otra persona no sepa de diseño, o si le decimos te parece bien, le estamos dando lugar a que opine cosas que no necesita opinar, ¿sí? Si en cambio de eso planteamos para qué estamos haciendo esto, qué es lo que hace falta, en qué tiempos, hay un compromiso definido, lo que se trata de una relación profesional es de cumplir ese compromiso, no de hacer un trabajo que tenga la aprobación de un superior. Es una diferencia muy importante. Sucede que eso que era tan importante para nosotros en el diseño no era importante para el negocio. O vamos a poner otro ejemplo. Si vamos a un lugar de comida rápida, ¿sí? Y pedimos una hamburguesa, a la media hora decimos, ¿qué pasa que no lleva la hamburguesa? Te estoy cortando los pepinos divinos, con mucho placer, mucho cuidado, porque el pepino hay que cortarlo bien. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál era el compromiso que estaba planteado? Comida rápida, ¿sí? Por un criterio técnico de cómo se corta el pepino, no cumplimos el compromiso. ¿Qué harían ustedes en ese lugar de comida rápida? ¿Volverían ahí? ¿Se entiende lo que nos pasa con diseñadores? Muchas veces confundimos el criterio técnico de aprobación de que tiene que estar bien, pensando que el cliente, interno, externo, o sea, la persona que nos, a la cual estamos presentándole algo, también tiene un criterio de aceptación técnico. Y ese criterio es nuestro. Lo que tenemos que hacer es ver cómo lograr ese criterio dentro del compromiso planteado. Si el pepino no está bien cortado, no mide exactamente 2 milímetros, está bien. Tengo hambre ahora. No me voy a dar cuenta si el pepino es un poco más grueso. ¿Sí? La segunda idea que quiero dejarles en este primer nivel tiene que ver con las habilidades de comunicación que los diseñadores tampoco tenemos. No solamente los diseñadores, en general todos los profesionales
incluso los abogados, aprenden a ser buenos abogados, pero no a trabajar bien con los demás, ¿sí? No a llevar bien su día a día. Y fíjense este diagrama que me parece muy interesante, cómo hay una diferencia entre explicar y expresar. La idea es, podemos estar trabajando con información o con emociones, ¿sí? Y esa información puede estar del lado nuestro o del lado del otro, ¿sí? De nuestro lado, cuando es información, tenemos que explicar. Cuando son percepciones, cuando está en el plano emocional, tiene que ver con expresar. Son dos cosas distintas que tenemos confundidas muchas veces. ¿Cuántas veces decimos no me parece, que es un criterio intuitivo, y pensamos que estamos explicando en lugar de darnos cuenta que estamos expresando? No estamos dando una explicación. Y capaz, al confundir eso, del otro lado había una necesidad de tener información que no estamos dando. Lo mismo del otro lado, ¿sí? La diferencia entre entender, que es conceptual, y empatizar, que tiene que ver con las emociones. Nuevamente el caso de la hamburguesa. La persona está decepcionada porque hace media hora estamos cortando el pepino. Y eso no es un plano de información, ¿sí? Ya hay una situación donde a falta de una... De cumplir un compromiso pasó a otro lugar. Algo que la gente en ingeniería aprende, y yo encuentro que los diseñadores desconocen, o sea, cuando salen de la facultad, es un modelo sencillo, aunque sea, de cómo un proyecto se tiene que dar dentro de tres variables, que son el costo, que es cuánto tiempo, esfuerzo lleva algo, tiempo humano, ¿no? El costo humano, costo de esfuerzo, el costo de insumos, el alcance, que es qué nos comprometemos a hacer, y el tiempo en calendario, ¿sí? Esas tres variables definen un proyecto. Muchas veces sucede que el alcance, por ejemplo, cambia, que algo que descubrimos plantea, o algo, información nueva que llega del cliente, plantea una diferencia en lo que estamos o deberíamos terminar haciendo. Y no reconocer eso hace que sigamos pensando que el proyecto es el mismo y no cambiemos el compromiso. Sigamos con el compromiso anterior que no vamos a poder lograr porque cambió esta forma. La idea de este modelo, ¿cuántos lo conocen? Bueno, es lo que venía diciendo, ¿no? Como los diseñadores no conocemos un modelo simple de definición de qué es un proyecto. Y lo interesante de este modelo es esta idea de que si toco una variable, un macunta, toco el alcance, toco el costo, cambia todo el triángulo, cambia toda la forma. Y cuando cambia, el proyecto cambió. Si nosotros tomamos esa información sin hacer nada y seguimos, vamos a terminar con un compromiso no cumplido, ¿sí? Que se asente eso o se replantea cuál es el compromiso, decir, bueno, esta información cambia el proyecto o esta información no corresponde, por ejemplo, pero no seguir tomando cosas que nos cambian o incluso dentro del diseño mismo, ¿sí? Dentro del trabajo, no información del cliente. Tal vez en el trabajo encontramos al trabajar el problema que la estimación no era adecuada, que pensamos que era más simple de lo que realmente es, y si no lo revisamos vamos a seguir adelante con un problema que va a terminar apareciendo más tarde. Y lo cuarto concepto para los diseñadores particularmente siempre es tener cuidado de no apegarnos a nuestras ideas, ¿sí? Y a los resultados que ya logramos. Lo difícil que es cuando uno tiene una buena idea, probar otras. Y eso hace muy difícil, muy inflexible el trabajo de diseño. Cuando no tenemos la capacidad de tener una idea y después tener otra distinta. Cuanto más distintas sean nuestras ideas y más variables exploremos, como esta idea de, bueno, una cosa que sucede a veces, una técnica sencilla para salir de esa trampa, ¿sí? Si tenemos una cantidad de cajitas, esa cantidad de cajitas se puede multiplicar de muchas formas distintas. Y capaz estamos seguros que la primera es mejor, pero probemos todas. Si no sabemos cuál, si nos parece, esta es la mejor. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? ¿Probaste otras? No. Bueno, las combinaciones son finitas, ¿sí? Pueden ser muchas. Pero aquí con 12 opciones ya tenemos un mapa mucho más seguro para saber si nos quedamos con la mejor idea o solamente con la primera que nos gustó, ¿sí?
¿Vamos bien hasta acá? Los amigos de Brasil, no los estoy... Perfecto. Estaba un poco preocupado al respecto. Vamos a ver la segunda parte ya de los conceptos de liderazgo. Hay cuatro conceptos importantes para tener en cuenta. Uno que me pareció brillante, un modelo que me pareció brillante, es el que hizo nuestro colega Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez estaba trabajando en un proyecto muy complejo para el Estado, con una metodología muy rigurosa, en la cual había 300 personas trabajando. Y lo que encontró es que la mejor forma de hacerles entender los roles de diseño dentro del proyecto y que los valoren, era equipararlos a roles del tipo de ingeniería, que ellos ya conocían bien y tenían roles definidos. Fíjense que él dice, stakeholder, que es un término genérico y que en ingeniería a veces no se distingue cada uno de las personas. Stakeholder, cualquiera que diga algo lo escuchamos a veces, ¿no? O dicen el usuario. Y el usuario no es el usuario final, es el área que tomó, que es el cliente y no la persona que va a usar el producto. Entonces él ahí propone decir, bueno, de stakeholder, de ese personaje, separamos, lo ampliamos en cuatro roles que necesitamos separar. Por ejemplo, el patrocinador, que es el que tiene el apoyo económico y político del proyecto, ¿sí? Sin el cual el proyecto no existe. Cuando se cae esa persona, el proyecto desaparece. El líder de dominio, que es la persona que sabe de cómo deberían ser las cosas. Supongamos una aplicación médica. Capaz hay un médico que sabe del área, tiene la información técnica de medicina que necesitamos, pero no es la persona que va a usar ese aparato o ese sistema. Entonces es bueno separar, esa persona no es el usuario, esa persona es un referente técnico. El representante del usuario, que lo que dice Andrés, es que muchas veces, sobre todo en aplicaciones internas, no llegamos al usuario final, llegamos al jefe. Y el jefe nos dice qué es lo que el usuario supuestamente hace, lo que cree que hace, o lo que supuestamente debería hacer o cree que debería hacer. Lo que siempre encontramos es que el usuario final es otro personaje que tiene otros intereses y otras formas de hacer las cosas. Y es interesante también separarlo. Fíjense cómo partimos de un modelo que los ingenieros conocen y lo extendemos, en lugar de decir, no, lo que vos decís usuario está mal. ¿Sí? Como logramos decir, eso que decís está muy bien, y además venís trabajando de esa manera hace muchos años, logrando proyectos que funcionan, cómo sumamos UX para que funcione mejor, en lugar de quedarnos con la idea de que lo que ellos vienen haciendo está mal. ¿Sí? En lugar de decir es distinto, es, bueno, ¿cómo lo ampliamos? Lo que me parece interesante también es que él, en vez de hablar de analista de usabilidad, el nombre que puso es tester de UX. Porque en el equipo de ingeniería hay un tester. Hay una idea que las cosas, antes de salir a producción, se testean. Entonces dijo, bueno, tester de UX. Si todo tengo que explicar mucho. Porque analista de usabilidad no es lo mismo, porque la usabilidad la definís tester de UX. Listo. Vos tenés un tester, yo también. Antes de salir a producción, hay que pasar por el tester de UX. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y se bajaron un montón de discusiones y de conversaciones sobre cuestiones que no hacen diferencia, que son qué nombre le pusimos, ¿sí? Otra habilidad importante al trabajar con otros, ¿sí? Al lograr resultados con otros, trabajando con otros, es mantener los problemas fuera de la relación que tenemos con el otro. Muchas veces la persona nos trae un problema y nosotros vemos el problema con esa persona. ¿Sí? Esa persona trae el problema o está delante, está tapando el problema. Entonces, si encaramos por ese lado, lo que tenemos es una confrontación con la otra persona. Como lo de matar al mensajero, porque es la otra persona la que representa el problema. La situación, que es muchas veces muy difícil de lograr, desde nosotros a veces, o con el otro, pero es necesaria, que es ponernos a la par y decir, bueno, juntémonos los dos a ver el problema está ahí, nosotros lo vamos a resolver. Es una diferencia importante en cómo podemos encarar las cosas. Otro concepto importante y que es un libro entero, o sea, no es un concepto simple, yo le estoy dando ideas para que después ustedes puedan explorar más, cosas que a mí o a gente que trabajamos nos ayudó, ¿sí? No los voy a convencer de cómo funciona esto en un minuto. ¿Alguien leyó este libro?
Bueno, háganlo. Uno, más o menos. ¿Estamos en otra etapa? No, 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 te diría alguna parte. La idea que cuenta William Ury, que es un gran negociador, ¿sí?, y ha escrito muchos libros muy buenos sobre negociación, es que es difícil decir que no, ¿sí? Es difícil marcar límites donde debemos, y no hacerlos nos mete en problemas, ¿sí? Y él dice, lo primero que tenemos que aprender es decir que no. Tenemos que aprender a poder manejar esos límites y establecerlos. Lo que propone como una forma respetuosa y productiva, ¿sí?, en vez de decir, no, eso no lo hago, es decir que sí primero a los principios que uno lleva. Es, estos son mis principios, yo afirmo mis principios, tengo claro por qué, ¿sí? Tengo claro desde dónde hago las cosas y qué es lo que vamos a lograr con eso. Por eso, por esos principios, ¿sí?, no puedo aceptar esta propuesta que va contra esos principios y que va a generar malos resultados. El tercer paso es proponer otra situación que resuelva las cosas y que además reafirme la relación. Es un libro muy bueno que también está en audiobook, que es la voz del autor, es muy reconfortante. Sobre todo si lo tienen en shuffle y cada tanto aparece en Metallica. Y el cuarto concepto de este plano es el de tratar con gente en momentos difíciles. Si hay gente que capaz cuando entra en una situación difícil no puede salir, a todos nos pasa, ¿sí? La idea es que hay un balance entre el foco en las tareas y el foco en las relaciones, y en esos planos podemos ser pasivos o agresivos. Doy un ejemplo. Hacer foco en la tarea, ¿sí?, y ser agresivo es querer resultados, ¿sí? Y cuando estamos en ese lugar, que uno va pasando por esos lugares recurrentemente, no puede cuidar la relación. Cuando está apurado tratando de hacer las cosas, descuida las relaciones para lograr resultados, ¿sí? Lo opuesto sería ser pasivo en la relación, ¿sí?, en vez de agresivo en los resultados. Y eso es decir todo que sí. Para no generar conflicto digo todo que sí. Soy pasivo en la relación. Ser agresivo en la relación es que me reconozcan. Estar todo el tiempo tratando de llamar la atención porque necesito reconocimiento, ¿sí? Y ser pasivo en los resultados es no actuar porque todavía me falta información, por ejemplo, ¿sí? Esos cuatro lugares suceden en todo proyecto, suceden en todas las personas. Lo que sucede a veces es que nosotros u otra persona no pueden salir de un lugar cuando ya necesitan salir de ahí y ubicarse en otro lugar. Y eso es lo que plantea Brinkman y Kirchner, que es un psicólogo que se preocupó de trabajar con gente difícil y cómo resolver eso. Ese modelo que plantean es algo que es muy interesante, porque lo que uno quisiera hacer cuando tiene una persona en algunas situaciones de estas, que es acogotarla, no lo encontrás en el libro. Hay una serie de pasos de cómo trabajar y decís, ¿dónde está acogotarlo? Ah, no está. Es muy bueno, es un libro muy bueno, es una serie de principios y de formas de salir de situaciones conflictivas y de llevar a la relación a un lugar productivo. Y por último, ¿vamos bien acá? Tenemos lo que son los conceptos de emprendimiento, de traer cosas nuevas al mundo, una vez que ya logramos cómo traer resultados con otros. Lo primero, creo, es tener claro qué mundo queremos lograr, ¿sí? Es imaginarnos cómo sería el mundo que queremos, restarle lo que tenemos, y ahí vamos a tener claro qué es lo que hay que hacer. En vez de hacer cosas por hacerlas, porque nos parece, es ¿qué queremos lograr? ¿Cómo sería en el caso de nuestra profesión? Volvamos al punto de que estamos hablando, el respeto, ¿sí? ¿Cómo sería un mundo donde nosotros nos sintamos respetados? Un mundo donde haya carreras de diseño de interacción, de UX, a la misma altura que carreras de medicina, por ejemplo. Perfecto. Un lugar donde no haya avisos pidiendo diseñador de UX y después abajo aparezca Java, ¿no? Como cosas que conozco. 5 años Java. No.
Entonces, si identificamos qué mundo queremos, ahora podemos decir, bueno, ¿qué tenemos ahora? Esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hablar con la gente de recursos humanos, por ejemplo. Eso es una cosa que nos dimos cuenta en XDA. Tenemos que empezar a acercarnos a gente de recursos humanos porque no saben. No tienen por qué saber lo que yo tengo en la cabeza. Decirles, esto es una descripción. Esta persona hace estas cosas. ¿Sí? Y esta persona hace estas otras cosas. Son dos nombres distintos. Uno es diseñador de interacción y otro es analista de usabilidad. Cada uno hace estas dos cosas. Y si vos querés a alguien que haga todas estas 20 cosas, no lo vas a encontrar. Listo. ¿Sí? Ya hicimos esa resta, vimos qué hay que hacer para cambiar ese problema. El segundo concepto que les quiero dejar de lo que es un emprendimiento o lo que es emprendimiento de cualquier tipo, ¿sí? También esto es un emprendimiento, es cambiar las cosas, es tener este modelo claro. Es, primero que nada, ¿a quién queremos llegar? ¿Cuál es la persona a la cual van a llegar nuestras acciones? En lugar de pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿A quién queremos modificarle la vida para mejor? Espero. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer para esa persona? Cambiar las cosas. Y recién después el cómo. Entonces, acá les voy a recitar de memoria la misión de XDA, que dice, la condición humana está desafiada por malas experiencias. Fíjense que a quien le hablamos es a la condición humana, al ser humano, ¿sí? No a los profesionales de diseño, ¿sí? El foco de la XDA es mejorar la condición humana, ¿sí? Le estamos hablando a esas personas. En segundo lugar, la misión de XDA dice, para lograr eso, para resolver ese problema, ¿sí? De que la condición humana está desafiada por malas experiencias, vamos a avanzar la disciplina de diseño de interacción. De todos los problemas que esa persona puede tener, vamos a trabajar sobre este. Ese es el qué. Y la tercera parte de la misión dice, para lograr eso, para avanzar la disciplina, llamamos, formamos, ¿sí? Una comunidad de gente que se identifica con estas ideas, ¿sí? Bajo ciertas formas de trabajo. Pero no empezamos diciendo, somos profesionales y vamos a mejorar. No, no. Empezamos diciendo a quiénes queremos hablar. Y esto es importante, porque XDA no es una asociación basada en mejorar la vida del profesional. Es mejorar la condición humana. Si mañana, por alguna razón, ciertas tareas que estamos haciendo los diseñadores de interacción o los profesionales de UX no son necesarias o logramos que la tecnología las reemplace, está muy bien. No vamos a ponernos en lugar de decir, tenemos que defender nuestro puesto de trabajo, tenemos que seguir cobrando lo que cobramos por cosas que ya no hacen falta hacer. ¿Sí? Esa es la diferencia entre tener foco en a quién le hablamos y no. Si dijéramos que queremos hacer las cosas mejor para los profesionales, nos quedaríamos en tal vez perjudicar a los clientes o a los usuarios finales mientras eso nos beneficia a nosotros. ¿Se entiende la idea? Por eso es importante establecer a quién le hablamos primero, a quién queremos llegar. En todo equipo, ¿sí? Para lograr llevar las cosas en la misma dirección, hay una necesidad de gestión. Y en eso hay tres estilos que cuenta Joel Spolsky. El primero es el estilo militar, donde la gente hace lo que uno le pide y si no lo hacen, los insultás. Y si no lo hacen, los metes adentro de un calabozo y así sucesivamente. ¿Sí? Eso funciona cuando la tarea es simple, cuando es avanzar y disparar. Y eso, esa orden la pueden llevar adelante 100 tipos o 1000. No funciona cuando necesitamos construir valor. ¿Sí? Funciona solamente cuando la orden es simple. El segundo modelo es lo que Joel llama Economy 101, ¿sí? Que es como el curso básico de economía, que dice la gente se la pasa por plata. Vos tirales plata y listo. Y el problema que tienen esos modelos, eso pasa en los call centers, por ejemplo, donde la gente de un call center, el primer mes le funciona el modelo de incentivos. El segundo mes descubre que cortando la llamada, de alguna manera logra ya, bajar el tiempo de llamada y ganar el bono. Porque lo que se le mide es tiempo de llamada. Entonces, ¿qué hace? Después lo graban y lo penalizan en caso de que haya cortado sin resolver. ¿Se entiende? Son sistemas que generan corrupción y sistemas que recurrentemente necesitan cada vez más y más y más mecanismos de control, de medición para funcionar.
¿Por qué? Porque la gente no está en el tercer lugar, que es identificarse con los objetivos. Si yo digo, el objetivo del consultor es resolver la vida del cliente y mejorar la percepción que el cliente tiene de la marca, nadie va a estar cortando el teléfono y tratando mal a la gente para ganar el bono. ¿Se entiende? Solo que el mecanismo de un consultor no funciona económicamente, pero en nuestro caso es el único modelo que podemos llevar adelante para generar valor. ¿Sí? Juan Carlos Lucas va a estar hablando mañana. ¿Sí? De él tomé este modelo que simplifiqué muchísimo, que dice que hay un ciclo. Nosotros solemos no conocer todos estos pasos. Lo primero es una oferta. Hay un pedido tal vez, o de parte nuestra hay una oferta, ¿sí? Nuestra. Ofrecemos hacer algo, planteamos qué vamos a hacer. Puede ser un proyecto formalmente, armado, cómo va a ser, etcétera, o simplemente decir sí, te hago el dibujito, ¿sí? Hay una realización donde hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer, o no, capaz hacemos otra cosa, ahí empiezan los problemas, ¿sí? Ahora, fíjense que después empieza otra etapa, otras dos etapas, donde nosotros ya no estamos en control y no tenemos la visibilidad de las cosas, a menos que hagamos un esfuerzo en eso, que es ver si eso funcionó, si eso sirvió para algo, ¿sí? Si eso resolvió el problema. Una cosa es decir, sí, te hago el logotipo. Otra cosa es fijarse si efectivamente sirvió para lo que querían hacer. Y en último lugar, que también está del lado del cliente, no de nuestro lado, que es entender en base a eso qué tenemos que aprender. Si nosotros no lo estamos viendo, no podemos prepararnos para generar nuevas ofertas. Es interesante porque solemos estar en uno solo de estos lugares. Y por último, el motor que les iba a decir de cómo impulsar todo esto. ¿Conocen este modelo? ¿Quién lo conoce? Bueno. La idea de este modelo es, que es el modelo de Lean UX, que también va a estar Jeff Codel dando una charla muy buena, es un ciclo continuo, que tiene que ver no solamente con un proyecto, en realidad es una formalización de algo que sucede habitualmente, donde primero hay ideas, ¿sí?, que nos llevan a construir algo, ese algo vemos si funciona o no funciona, medimos en definitiva, en base a eso aprendemos y en base a eso generamos ideas nuevas, ¿sí? Ese ciclo, que es un ciclo que se formaliza en esa metodología, es la vida. O debería ser. Hay gente que aprende recurrentemente. Hay gente que se murió a los 20 años y la entierran a los 80. Ese es otro problema. En definitiva, todo lo que nosotros hagamos, ¿sí?, en nuestra profesión, todos esos esfuerzos van sumando visibilidad o a veces coordinamos con otros esfuerzos colectivos y eso va realimentando. Y este es el lugar, esta conferencia o sobre todo los encuentros locales en cada ciudad, ¿sí?, son el lugar donde se va construyendo ese esfuerzo colectivo, va tomando forma y donde ustedes pueden empezar a desarrollar la situación de lograr el respeto con los colegas. Me ha pasado hacer esta pregunta al principio de la charla, ¿sí?, de quiénes se sienten respetados. Me pasó a hacerla también en Brasil, me pasó a hacerla en otros países, en Europa, y siempre veo lo mismo. Las personas que levantan la mano, ¿sí?, suelen ser las personas que ya están participando de una asociación profesional, por ejemplo de XDA, que ya están trabajando con el grupo local, que ya están en contacto con los colegas. Así que los invito a sumarse a un grupo de XDA, ¿sí?, en su ciudad. Aquí hay uno y seguramente en su ciudad haya uno también. Y si no lo hay, empiécenlo. Así fue como empezamos nosotros, ¿sí? Dijimos, tendría que haber un lugar donde juntarnos, no lo hay. Ah, y si empezás un grupo, y ahí me pregunté, y empecé a buscar excusas, y no encontré ninguna. Así que empezamos un grupo. Y así llegamos a esta conferencia. Fíjense la posición inicial que teníamos, de no tener nada y no saber cómo actuar, no saber qué hacer. Es decir, lo que les contaba antes, ¿cómo sería el futuro que queremos? Y queremos un espacio para conversar, queremos un espacio donde nos podamos identificar con nuestros colegas. Bueno, vámonos. ¿Sí? Los invito a hacer eso, los invito a sumarse a un grupo en su ciudad y a llevar adelante ese respeto que ustedes quieren buscar y que además todos necesitamos.
Gracias.